guys, thanks so much for watching. I hope you enjoyed the video. I want to let you know that I'm going on tour this fall in Europe and a little bit of the US later this year. If you guys want to check out all the dates and ticket links, you can get them from my website, and I'm leaving that link in the description below. I also have VIP upgrades if you guys are interested in meet and greets and things like that, so I hope to see you guys at one of the shows this year. I also have links up here for my other Undertale video, as well as my behind the scenes channel, so I hope you guys can Hola, hola, hola. ¿Estamos ya? Estamos vivos. Estamos vivos ya. Ya estamos en vivo. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro streaming de la 1 de la tarde, empezando un poquito tarde, 1:11. Les saluda el pelado gamer. Yo soy JP. Yo soy Eric Paz. Y les voy a agradecer, si nos confirman igual que todos los que están por allí, que todo el audio está yendo bien y todos estamos tranquilos. Si quieren saber que vamos a jugar, vamos a bajar la cabeza en 3 segundos. 3, 2, 1. Gracias, no, Eric. No sé. Eric está monitoreando el audio. Quiero... ¿Qué quieres? Con tools. Quiero ver si el audio está saliendo de ahí. Ah, wow, Juan Pablo. Otra vez. No, está bien. Sí, sí, está bien. ¿Que se escucha horrible? Sí, se escucha raro. ¿Se escucha raro? Acabo de ver ahorita. Ya, ok. Gracias. Ok, Juan. Mientras Eric monitorea el audio, vamos a hablar un poquito con la gente que está acá en el streaming, que ya hay bastante gente que... Gracias, chicos, por acompañarnos todos los días, los lunes. Acuérdense que todo de lunes a viernes vamos a estar haciendo streaming aquí a la 1. Sacrificamos nuestro almuerzo para que ustedes tengan uno mejor. Un saludo para Cristian Yataco Gasaico. Dice, dos animales, un pelado y un gordo. Saludos, muchachos, vengo a spoilear. Sigan, por favor. Ahí no me déjalo. Sigan, por favor, a Júgate este en YouTube, dice. Recordando hoy a Sobomafo. No sé, Antonio, no va a la calle de nuevo, viejo. ¿Hay algo de nuevo hoy día? Podríamos comentar. No, no puedo comentar lo de Huawei, ¿no? No, ok. Bueno, se viene algo chévere. ¿Qué? Solo he dicho lo de Huawei, nada más. Claro, pues. Podemos comentar eso también. Dame lo que ayer lo dejamos y no dijimos nada. Gracias a nuestros amigos de Samsung que nos han mandado el. Un poquito tarde, pero nos mandaron el Galaxy Note 9. Ya, para poder hacerlo review. Está guapo. Está de verdad guapo. No, si vieron el unboxing de la GeForce RTX, lo grabamos con la RTX 2080 Ti, hicimos un unboxing a 4K, lo grabamos con esto. 60 ¿no? frames 4K. 60 sí. frames 4K, bravazo. Lo único que sí puedo, bueno, tiene una limitación de 7 minutos cuando grabas a 4K, pero 7 minutos es el doble de que la limitación del iPhone, de hecho, o sea, así que está bastante bien. ¿Cómo vamos a ver? Un saludo para Antonio Novara, Jim Carranza Villanueva, Eder Cruz Ala. Eder Cruz Ala dice: súbele a ese cumbión, mapache. ¿Qué estaba sonando? ¿Qué estaba sonando? Me da miedo. Eder, ¿qué? ¿Qué pasó con Carlos Villanueva? Espera, te estoy leyendo, Eder. ¿Por qué te adelantas? Lo que pasa es que habló de comida y me emocioné. Sí. Pero era para él, no para nosotros. ¿Cuándo será el día que alguno de nuestros seguidores nos mande comida? Yo había leído. Justo, espero que él les haya traído los tequeños que les he mandado. ¿Sí? Y tú, comido ya. Eder Cruz Ala dice, ahora que los veo a diario me doy cuenta que tienen razón. Solo visten con ropa que les regalen en las conferencias. Ah, no, sí me lo he comprado. Si alguna de las empresas les quiere dar plata por las reseñas, acepten nomás, no hay roche. Al rato les colaboro con un mestrellese de Facebook. Yeah. Gracias, Eder. Y ya que lo mencionaste, aprovecho para comentarles a todos los que están ahí en Facebook y en YouTube que pueden, nos apoyan mucho compartiendo este streaming. Recuerden, compártanlo en su Facebook, en las redes sociales que puedan, de verdad, a todos los que lo hacen siempre. Muchas gracias, chicos. Y también, tanto en YouTube como en Facebook, pueden hacernos donaciones chiquitas, medianas, grandes, de las que ustedes quieran, caballero. Cada solcito que puedan colaborar con nuestro proyecto nos ayuda mucho, de verdad. Esta semana hemos hecho varias cosas, ¿no? Sí, sí. Es nuestra primera semana que hemos empezado los streamings diarios. Y es la primera semana también que nos hemos metido a hacer más contenido, tanto las notas. Bueno, queríamos hacer cosas con videos que al final a Juan Pablo se le cruzaron los chicotes y no pudieron salir. Empieza la próxima. Pero la otra semana, sí. Y también esta semana estamos con uno menos porque Charlie Chimp estaba de vacaciones. De hecho, dos, pero... Bueno, sí. Que el otro era como Tito. Okay, pelado siendo pelado. Exacto. Ya, manda. Espérate. Mando y sigo leyendo, ¿ya? Okay, sí. Ya, está. Ya, entonces lo que voy a explicar hoy. La hora de ha salido el día de ayer, de hecho. Este juego lo vimos por primera vez, si no me equivoco, en el E3, en la conferencia de PlayStation. O la de PlayStation. Así que, vamos a jugarlo ya, pero ya. Entonces empecemos ya. Saluditos para Carlos Villanueva. Gracias, ya tengo de nuevo. Gracias, Miguel. Gracias, será, hermano.
primo lejano. Moisés Estrada Silva. Un saludo para toda la gente de Arequipa, que Elvis Vidal nos está viendo de Arequipa. Gracias, Elvis. Nuestro caserito Gerardo Rojas, que dice, mi riñón ya está, ¿qué? Baja el sonido del juego. No, no, creo que se está acoplando algo. Estamos, no sé dónde. Uy, superó el tiempo. Estamos en Garden in Between, pero estamos en el medio. Mira, está retrocediendo el tiempo. What the fuck? Strange. Es eso. Me encantan los gráficos, todos esos cel shaded 3D escos. Uy, el Rasengan de Naruto, ¿viste? Eric, creo que bajas el main del audio. No sé si ya seguiste monitoreando, ¿no? Sí, ya. O sea, dicen, no, es que dicen que hay un poquito de eco, entonces, de estar. Eco. Bueno, he bajado más. Ya le bajamos ya. Antonio Novara dice, hola, un especial de Halloween. De hecho, dos cosas. Sí, sí, vamos a hacer algo, de hecho. Y Eric en Hypeados, de hecho, todo octubre va a estar jugando juegos de terror. Así es. Y Eric es muy fan de Silent Hill, así que, de hecho, imagino que empieza con Silent Hill. Sí, lo malo es que ya jugué Silent Hill. Pero mira, no creo que haya jugado. Yo estoy moviendo. Ah, no, podemos jugar. Mira, sí. No sé, adelante ese tiempo. Uy, ¿qué cosas están comentando? No, pero solamente para el juego. Eder, total, ¿hay eco? Ahora Eder dice, sube el volumen del micro que no se les oye nada. No, es que... Acá, mira, voy a poner esto al máximo. Esto no está al máximo. Creo que estamos haciendo interesante. Creo que el juego es de uno, pero como hemos conectado los controles, está intentando los dos a uno. Así que vamos a jugar cooperativo de uno. ¿Qué te parece? LOL. ¿En serio? Bravazo. Aquí no podemos pasar. Ok, entonces retrocedemos. Y el otro avance. Siempre todo. Estoy siempre con aprender hacia atrás. Ya, entonces tenemos que retroceder más todavía. Más. Están desmayando. Ya, ahí. Ahí nomás. Más. Hasta el inicio de los tiempos. Ah, claro, sí. Ah, bueno. Ok. ¿Eso lo controlamos o no lo controlamos? Bathroom, esa es la cajita del baño. No sé por qué Luis Ana María dice besarlo como no se lo digas a nadie. No entiendo dónde viene el comentario. No se les escucha nada, dice Luis Vidal de nuevo. Pelado, cierto. Ayer en la noche, no, un gameplay, ¿no? Creo que se refiere a que no hemos hecho un gameplay ayer en la noche. O sea, es que no estamos vivos ayer en la noche. Okay. Imagino que se refiere a eso. Ya, mira, Eric va a monitorear ahorita el audio. Paso. Aparentemente la chica se llama Ariana, porque dice Ariana Zoom. Todo se quedó. Qué interesante que usan los dos personajes. ¿Sí se nos escucha? ¿Sí? Sí. Estoy escuchando directamente. No la pasa la gente. Gracias. ¿Qué es esto? Bájale el juego más. Uy, tengo una linterna. Está muy fuerte el juego. Cuarto. Ya. Ya está. No, pues ya le acabo de bajar el juego. Poquito, mano. Oye, la animación no es igual, no creo que vayamos a gritar ni nada, porque no creo que este juego sea de... La animación de este juego está... De gritar. ¿Por qué no escuchamos el juego? Porque el volumen está bajo. ¿Y ahora qué pongo? ¿Acá? Ok. ¿Qué pasa si entra? ¿Esto es Destiny? Maña, parece que estoy como guardando las memorias de los personajes. Ahorita esta es la memoria de Ariana. Parece su cuarto, estoy seguro. Javier Torres dice, mensaje cancelado. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué eres así? ¿Por qué nos cancelas tu mensaje? Nosotros queríamos leerte. Y nos dejas así en el aire. Bájale más al juego. ¿En serio? ¿Qué es esto? Brother, yo voy a estar en un palito. Ay, oye, qué extraño cómo se juega este juego. Hay escenas que suenan bastante. Sí, y eso se copia. Qué extraño cómo uso los dos personajes, pero en diferentes momentos tengo que activarlos en diferentes situaciones. Ahorita el chivolo reacciona a eso. Pero ya no. Y ahí lo activo, ok. Se abrió esa vaina, me imagino que puedo retroceder ahora. A ver. Pero cuando retrocedes el tiempo, ¿no? Retrocedo el tiempo, sí. Ahí tiene su luz. Y van apareciendo nuevas cosas para los personajes. Entonces repite lo mismo. Y ahora puedo activar esto, que me imagino que activa el puente. Ya, ok. Y... ¿Cómo los niños acabaron ahí? ¿Me puedes explicar? Simplemente pasó. Y lo que pasó, pasó entre tú y yo. No sé qué es más bien en letra. No, es si no me acuerdo, no pasó.
Perdón, no me acuerdo. Ah, maña, mira, ya. El esto negro me quita la luz. Entonces. ¿Ah? Tengo que ponerlo en otro lado. No, bro, pero antes tienes luz. Los audífonos abajo, bro. ¿Dónde? Para escuchar reggaetón. Ah, maña. Se parece a los nuevos Razer. No, nada que ver. Ya, entonces. Eso no puedo activarlo ahorita. Ah, eso no, solito. Claro, y hay otro. Supongo que Chibolo va a señalar eso. Y tengo que prenderlo de alguna manera. Ahí está, se apaga seguro lo negro. Okay. Y ahora si quieres puedes regresar a por tu luz. Y ahora regreso. Neo Yamoja dice, no canten huevadas, sino mejor suban al juego. No, bromeando un poquito, amigo. ¿Por qué se ponen así? Y... ya llegó. ¿Qué Pedro Rojas de YouTube dice, ¿qué clase de Capitán Toad es este? Ay, verano. Gerardo Rojas dice, ¿es como Brothers? No, porque yo no estoy jugando. Brothers se movía a los dos al mismo tiempo. Vamos a hacer un nivel cada uno, Pero está interesante porque si usas a los dos personajes, pero en diferentes situaciones. Obviamente estos son los primeros niveles, es un tutorial básicamente. Eder está preguntando, ¿solo controlas el tiempo o controlas a los personajes? Aparentemente solo controlo el tiempo. Okay. Pero esta es la primera mecánica, creo. No sé cómo se va a expandir más adelante, pero me encanta... ¿Quién es el del medio? La narrativa. El del medio es JP, alias el Mapache. Hola. El de allá es Eric Paz, alias Eric Paz. Hola. Y yo soy Geoslius, alias Pelado Gamer. Mira, acá tienes que retroceder y avanzar también. Ok, parece que se están... Pero me está dando mucha pena eso, creo que los están mudando, los ¿no? están mudando. No, ella se ha mudado y él es su amiguito nuevo del barrio. Ok. Sí. O se va a mudar y se va a ir de toda la vida. Ah, eso también puede ser. De toda la vida. ¿Por qué lo hacen más a Adelic? ¿Por qué no puede ser felicidad que está conociendo un buen amigo? Es el mundo real, bienvenido. Ahí está. El mundo real es Ad. Sí, el mundo irreal. Uy, la casa está tirada en el... Ah, parece que es nuestro navegador. Sí. Ah, mira, están todos los mundos. Sí. Okay. Ahí están todos los mundos atrás. A ver, métete. Con... Ah. Sí, ahí está. Ok. Me gusta el loading, que sean vectores así locos. Uh-huh. El estudio que hizo este juego antes había hecho Train Simulator y Train Party y juegos de trenes. ¿En serio? Sí. Son multimillonarios. Oye, sí, entiendo por qué todo es un riel. Y de la nada lanzaron este juego. Eder Club Sala dice, algo me dice que esto termina tipo Limbo. Voy preparando el me entristece para el final. No creo que lo acabemos en una hora. No creo. Pero yo creo que se va a poner sad eventualmente. Wow. Ah, creo, fácil, eso te changa y te mueres, a ver. No creo. A ver, avanza. Y... ok, no. Ahí ya. Sacó el potecito. Pero sí, ahí se arma la base, eso te debe dar luz. Ahí aprieta cuando estás ahí. Ok. Ah, no, pero lo dejas. Pero avanza, pues, pero a ver qué pasa. No, si lo dejo... No, el niño de repente se que... retrocedo. ¡Ah! Y agarro la luz. ¡Wow! Pues... Ven ahí, Eric, resumiendo los pasos del futuro para tener un mejor mañana. Así es, del pasado para tener un mejor futuro. ¿Cómo se llama el juego pelado, me dice Renzo? Se llama The Gardens in Between. The Garden in Between. The Garden in Between. Ahorita no tenemos mucho contexto. El jardín en el medio. Sí. O el jardín del medio. O el medio en el jardín. No puedes dejarlo ahí, ¿no? En el aire, a ver, en el aire. Más, sí, más. ¡Uah! Avanza. Ahí. No, tío. Oh, mira el agua, mira el agua. Ay, qué... Mira el agua cómo está llenando el balde. Déjalo ahí. Ahora tienes que retroceder para que lo chape. Ay, qué loco, ¿no? ¿Por qué me recuerda a Gravity Falls esto? Tiene un aire, ¿no? Ajá. Como que así de cosas locas. No, más atrás. No, mira, no sé. Sí, más atrás. ¿No puedes hacer más? No, porque no hay puente, ¿ves? Ah, ya no hay puente. Oye. Cambias el pasado para alterar el futuro. Adelante hay otra lámpara. Déjalo ahí, y prende la otra lámpara. No, pero esa es la primera. Sigue avanzando. No, arriba hay otra lámpara ahí. Sigue avanzando. Me están dando la vuelta. Ok. Ah, pero mira, ahí eso te va a chupar la luz. Mira, ahí está. Eso te va a quitar la luz, ¿ves? Ok, entonces tiene... Avanza más. Sigue avanzando. Mira, el niñito ahí. Va a hacer activa. Ahí. Niñito, ya. Prende, ya, y ahora sí lo puedes retroceder.
Y tienes que retroceder a coger la lámpara otra vez y luego subirla. Sí. Nuestro amigo Carlos Berteman de Langoy está en el streaming. Dice, ¿qué paja se ve eso? Se llama The Garden in Between. No, pero visualmente es hermoso. Está muy chévere. Sí. Me encanta cómo, o sea, juega con los efectos. No, y eso, o sea, está fusionando un mundo como un jardín medio especial con los ítems que encuentras en un cuarto de un niño, claro, ¿no? Porque la historia se trata un poco de la casa, estos niños. La casa en general. Okay. ¿No? Y mira los fondos, o sea, tienes un tendedero de ropa, o sea, atrás tienes la clásica reja de madera que está en los jardines estadounidenses. Oye, me toca. Qué harto. Cooperativo. Okay, acaban de pasar dos niveles que, de hecho, son muy tutorial. Seguramente hasta el tercer o cuarto nivel debe ser tutorial. Sí, de hecho, sí. Estos juegos después se ponen un poco más complicados. Pero yo creo que estaba costando historias. Eso seguro es cuando, no sé, pues la comida se salió del cooler, una cosa así, ¿no? Ajá. O sea, son... Me parece que hubieran podido dar un poco más de contexto en la historia, ¿no? Porque creo que empezó, no, los dos están en la casita. Yo creo que el chiste es ir descubriéndola mientras estás avanzando. Me parece un patio, o sea, no sé, mira, todas las cosas se le meten en un patio. Es la piscina. Claro, la pelota, la piscina. Esto es una salida de... Ahí te va a quitar la vaina. Pero vuelto que si no. No sé por qué siento que esto va a ser tener un triste final. Algo va a pasar, sí. Ya, ahí está la vaina. No, déjalo. Sí, sin atmósfera, ¿no? Ya, ok. ¿Es exclusivo de PC? No, está en todas las consolas, está en Switch. ¡Ay, oh, lo compro! Sí. Lo juego. Mañana. ¿Lo compras? ¿Lo escuchas? ¿Lo sientes? Y ahora puedes avanzar. Sí. No, así está bien. No, sí, porque se está yendo por el otro lado. Sí, ok. Dice, incluso hasta las perspectivas como que me meme. Renzo, ¿meme? El meme. Renzo dice, ¿cuál es el precio del juego? Ah, Juan Pablo, ¿sabes? Buena pregunta, por eso Eric no se ayudará a buscar el precio del juego, por favor. ¿Cuál es el precioso del juego? ¿El precioso? Está viéndonos en celular. El precioso. My precious. Yeah. Este juego me está confundiendo más que Journey, Gerardo. No confunde tanto, creo. No. The Garden in Between. Ya, mira, hay globos de agua. Parece que es como que están en verano, ¿no? Sí, pues claro, porque es la mecánica, la como que salida del... Ahí, creo que ahí ya puedes. No, si lo agarro no tiene sentido ahí. No, ahí si lo coges te va a quitar la... Es que la única luz está abajo, ¿te das cuenta? Claro, está abajo en el medio. Sí, tienes que... Sí, o sea, tienes que cogerla tú sí, para... Sí, yo tengo que cogerla, ¿no? Ok. Pero en qué momento... No, es igual, si lo cojo ahorita o antes es igual. Entonces, solo es donde yo lo entrego. O sea, acá no debo entregarla. No. Acá. Ya. Garden of the Winds está a 33 ahí soles. Sale, 33 soles, o sea, $10. Es un precio de promoción. Menos el 10%. Y también te viene el juego con soundtrack. Ya, entonces acá lo pongo, mira. 47 soles. Ya, acá lo pongo. Sí, ahí vas a andar. Acá, y va a haber contenido de descarga. Tamaño. Ya. Viene, ok. Ya, acá ahí, creo que lo debo volver ahí, a agarrar. Ahí lo coges, sí. Sí, porque si no él se lo va a robar. Sí, ahí el se negro. Lo roba arriba. Luego okay, lo pones. Lo pongo de nuevo. Y ahí ya está, sí. Y... Okay, ya veo cómo se está, como ya que... Está. Ya veo a qué se perfil está esta vaina. Oye, pero ¿cómo cruzas? ¿Vas a poder saltar? Claro. A ver. ¿Ja? ¿Ves? No tienes que apretar nada. Solo avanza. No, sí tenía que apretar, sí tenía que apretar. ¿Seguro? Sí. Ya, pueblo. Y... Okay, entonces son amigos, no son hermanos, ¿no? No, son amigos, sí, son amigos. Toma. Me toca a Eric. ¿Le toca a Eric? No, toca a ti. Sí. No, pues yo juego en anterior. Carlos Berteman ahí nos seguido con el precio, está a 33 soles en Steam, lo acabo de comprar. ¡Wow! La mecánica me recuerda un poquito a la de Braid, dice. En cuanto regresaba al pasado, Antonio Novelas nos dice, hola Antonio. Jorge Flores. Pero, ojo que acá hay un elemento bastante diferente a Braid, que tienes una tercera dimensión. Claro, Braid era... Bueno, sí. Mira, claro, era 2D, ¿no? Sí. Claro. Era un patio, ¿no? Claro, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Parece que iban a jugar, están a jugando a los carnavales. Porque eran amigos y le están dando el chico. Te invitan a una paleta. Oye, me da curiosidad también esa constelación. Ahí esa constelación. Que está saliendo. ¡Oh! Oye. Guarda, vibro. Agarra tu control. ¿Cómo está? Hola, Jorge Flores nos dice, ¿han jugado Ori and the Blind Forest? Por supuesto que sí, es el mejor exclusivo de Xbox One, ya está. Pero la secuela... Con furia. Sale inicios del otro año, ¿no? Sí. Junto con todo, ¿no? Lo necesito en mi vida, pero ya. Sí, recomendadísimo. Ori and the Blind Forest, si no lo han jugado, en verdad. Ahorita creo que en Steam lo pueden agarrar en una oferta loca siempre por 10, oferta. 15 soles. Sí, o sea, siempre para oferta. Sí, es hermosísimo. Es un juego de plataformas medio básico, pero que destaca muchísimo por todo el arte que tiene. Y de hecho, la historia también es muy interesante.
Oye, Berta, no sabía que va a haber secuela de Orion the Blind Forest. Sí, Carlos, se había anunciado hace 2 años, creo, ¿no? ¿Tanto ya? Claro, ya han pasado un montón de tiempo. Y como que lo han ido retrasando. Y ahora por fin sale, a inicios del 2019, sale la secuela de Orion the Blind Forest. De lo no chequeado, en verdad. Ten Sun Li dice, su historia y sus gráficos son hermosos. Sí, en verdad, o sea, sorprendente lo que hace este juego, ¿no? Oye, bueno, qué paja que el chibolo controla el tiempo de objetos específicos y la chica controla el tiempo del ambiente en general, parece. Sí, sí. Interesante esa vaina. Entonces el chibolo, tengo que irme hasta el fondo para que lo pueda activar. No, tampoco. No, sí lo puedo activar, ¿ves? Y... Ah, ok, esta es una nueva mecánica, ¿no? Esta es una nueva mecánica, ¿no? Sí. Ok. No dejó la luz. Ya, puedo avanzar. Esto, ¿qué activa esto? Para activar. Okay, no. Hace switch al esto, pero ¿para qué retrocedería? Es que ahorita no puedes pasar, ¿no? Okay. Ahí tiene que. Claro. Sí, acá. Aquí. Vamos para atrás. ¿Pero dónde pongo la luz? ¿Más atrás? No. No. Acá, pues ponla ahí en el coso ese. ¿Se puede? A ver. Sí, debería poderse. ¿O no? No. No, ese es para el chibolo. Actívalo. A ver qué pasa. Ok. Chibolo. Ah, el mar de la cabeza. Pues, claro. Sí, que soy. Ya, ok. Ay, qué paja. Qué paja. Sí. Siento las cosas que van a ver más adelante con esa mecánica. Oye, Gerardo nos dice, van a probar The Messenger. Estaba buenísimo. Justo eso queríamos jugarlo hoy día, pero como ya ha salido hace un tiempo, fácil lo tocamos en los juegos de retro. Sí, no sí. Retro, en los juegos de... Algún día. Algún día lo juego. Pero en verdad, sí, chévere The Messenger, ¿eh? Y pling. Daniel Z dice, juego interesante, pero los primeros niveles muy fáciles. Lo bueno empieza más adelante. Sí, seguramente es lo que estábamos hablando hace un ratito. Que en estos juegos lo clásico es que el inicio siempre es muy básico. Claro, normalmente los juegos indie, como tienen una mecánica tan especial, se lo tienen que explicar bien, porque si no, imagínate, se pone un nivel avanzado y va a estar totalmente perdido, ¿no? Antonio Novara dice, un especial de Halloween, a Eric le toca. No. A Eric le toca. Sí. Oh, mira, un Play. No es un Play, bro. Es un VHS. Es un PlayStation. A ver. Es una, claro, es una consola así rara. La consola está arriba. Sí, la consola está arriba. Claro. Oye, ¿qué está apretando el chibolo? ¿Calculadora? Carlos Esparza nos dice, hola mis chingones desde Cocula, Guerrero, México. Uy, mano, saludos. Saludos, Chicho. Saludos, Carlos. Gracias por estar en el streaming. A todo México. Sí, no se olviden bastante de... Vamos a jugar. Gracias por estar en el streaming, en realidad. Me encanta que se estén acostumbrados a este ritmo. Para todos los que están ahí, recuerden que ahora, bueno, de lunes a viernes aquí en Más Gamers, tanto en Facebook como en YouTube, estamos haciendo streaming todos los días a la 1 de la tarde. Cada día tiene una mecánica diferente. Hoy deberíamos tener una gráfica con esa mecánica para explicarla y la pongo encima, ¿me entiendes? ¿Qué mecánica? O sea, de explicar qué cosas hacemos todos los días, pues. El lunes es Más Gamer Show, que es el show en el que hablamos de lo que hemos jugado en la semana y noticias de videojuegos que han pasado de jueves a lunes. El día martes es martes de retro, siempre vamos a jugar un juego de retro los días martes. El miércoles es de party games, o básicamente jugar juegos de pelea, de versus o party games en general. Los días jueves es Más Gamer News, ese sí es un show dedicado a hablar de noticias, opinando, mirando los videos, imágenes de lo que sea que haya salido en el momento. Y los viernes es de Estamos Vivos, que va a ser los juegos actuales. Tanto demos, juegos que recién hayan salido en la semana, etc. Siempre tienen una novedad para que ustedes también puedan ver, ¿no? De juegos como estos que por ahí, no, haciendo más juegos por ahí. Mario Bros con pollo. Uy, sí, pollo, Mario. Brother, acaba de romper la... ¿Qué es eso? Dimensión, ¿no? Sí. Eso no es ni cuarta pared. Sí. ¿Qué es eso? Estoy jugando. ¡Uy! ¡Estoy jugando! ¡Ay! No. Es un pájaro negro. Ok. Cuidado que te mata. ¿Qué hiciste? ¿Ahí acaba? No, pero la luz, tienes que sacar la luz, brother, sigue avanzando. Sí, tienes que sacar la luz. Tienes que sacar la luz. Ok. Bueno, y con todo lo que dijo el pelado, obviamente el objetivo de esto y hacerlo en vivo es que interactuemos con ustedes, por eso sería chévere si es que nos dejan sus comentarios, sus recomendaciones también de qué les gustaría ver. Sí. Y le das estar todos juntos en familia. Sí. Y por último, también no se olviden compartir, nos sirvió mucho compartiendo. Y nada, si está en sus posibilidades y les hace bien donarnos algo de dinerillo, tienen por ahí el botón en YouTube, las estrellitas. Y en Facebook tienen el super chat para mandarnos sus donaciones. Si quieren apoyar aquí a que sigamos creciendo Más Gamer como una linda familia. Ojo que también esto del streaming diario lo vamos a ir perfeccionando mientras vamos avanzando. Mira, ¿cómo se llama? Super Silly Crow.
Entonces la idea también es que si alguien dona, que salga en pantalla, ¿no? Como ajá, que tener este sí. pop-ups de cosas. En realidad, en Facebook tú puedes elegir si quieres que tu donación salga o no en pantalla. Ah, ¿qué pasa? Sí. En YouTube sí no hay esa opción. Pero te toca. ¿Me toca? Creo que te toca la sala. Ok, ¿puedes ir leyendo los comentarios? Sí, todo este ambiente es el de la sala, porque está el Super Nintendo, veo la canchita, el sofá y etc. A ver, ¿dónde nos quedamos? Saludos desde Piura, Papu, Javier Torres, saludos a toda la saludos. Gente de Piura. ¿Qué más tenemos por ahí? Messenger es buenísimo, ya lo hablamos. ¿Qué dice? ¿Saben si va a llegar el pack de Mega Man 11 con el amigo Mega Man? No, es exclusivo para Japón. Es exclusivo para Japón. Así que no va a llegar, sorry brother. Me salió un montón de cositas de Mega Man 11, ¿sí? Por el Tokyo Game Show. Sí, qué bestia. Ay, hay un montón de cosas de Mega Man. ¿Qué ha pasado, Sí, Mega Man no existía hace un año y medio, creo. Capcom se dio cuenta, la gente quiere Mega Man. Dámosle Mega Man. Mira, este personaje era querido, ¿no? Sí. Pero qué dice, Alex Garori, el requerimiento es mínimo para Devil May Cry 5. Lo pusimos ayer en una nota. Sí, GTX 960. 960, GTX, así que con 8 GB de RAM. Jorge Flores Condori dice, parece Life is Strange. ¿Por dónde? Pero... me imagino que por la mecánica retrocede el tiempo, pero es un poquito rebuscado. O sea. William Suárez dice, ¿qué es? Saludos a William. ¿Cómo que qué es? ¿Qué es? Un juego, bro. Ya, creo que tengo que dejar esto acá y seguir avanzando. Dice Facebook Super Chat y YouTube estrellitas. Creo que lo dijiste al revés. ¿Ah, sí? No sé, supongo. Carlos Bertramán dice, mencionen que corre en todos los OS, o sea, para PC, Linux, Mac y Windows. Qué chévere. Sí, este juego está disponible en todo. O sea, y es probablemente salga también para móviles, ¿ah? Lo veo totalmente posible. Este juego, ¿sí? Daniel Z dice, me acabo de dar cuenta que ya se pueden crear clips en Facebook. Tipo Twitch. Sí. Así que a nosotros se nos cuelga. ¿Ah, sí? Sí, entonces yo siempre he querido crear clips, de hecho, de nuestro streaming de... Sí, algo ha pasado que también quiero crear y se cuelga. Sí. Díganos si pueden crear clips. Sí. ¿Qué dice? Brandon Jr. Jeffrey Perca Limache. ¿Cómo? Brother, ¿ese es tu nombre completo? Brandon Jr. Jeffrey Perca Limache. Me gusta tu nombre. Dice, ¿qué clase de Nintendo es este? No sé a qué se refiere. Nintendo es una persona, es un juego. No estoy entendiendo. Aprieta cómo pasar esto. Me acuerdo cuando mi mamá... ya apreté ya, pero es que esto solo puente? Solo ya. Esto se va. Avance que traiga la luz, pues. Lo dejo ahí. No, lo puedo dejar ahí en el aire. Ya. No sabía que lo podía porque acá viene ahorita la luz. No sabía que lo podía dejar en el aire. Yo estaba ahorita estaba retrocediendo y avanzando mientras leía los comentarios. ¿Qué diablos tengo que hacer? Me gusta. Está interesante, ¿no? Sí, en verdad me da curiosidad saber. La curiosidad es qué está pasando. Sí. O sea, estás sospechando ya. Son amigos, que de repente uno se muda, sí. Whatever. Pero, no sé. ¿por qué es tan triste? O sea, una tragedia, ¿por qué se está mudando, ¿no? Ajá. Mira, abajo puedes seguir avanzando mientras que la chica sube. La verdadería me rompieron la cabeza en dos. Es como que. ¿A dónde miro? Sí. Ok, ahora está acoso. Tengo hambre. Uy, sí. ¿Qué papita? No, la canchita. Abajo hay papitas, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde papita? Mira, las papitas abajo y la canchita arriba. Trajeron una juela de ese tamaño. Pues me encanta cómo mezclan el mueble como si fuese una pared con jardín. ¿Te has dado cuenta? Ajá. A su madre, ¿qué está pasando? ¿Te has dado toda la vuelta? Sigues avanzando, ¿no? Sí. Que quiero ver si hay luz negra. No, yo le he dejado. Ahí, ok. Parece que no hay. La escoba creo que tienes que tirarla o se puede tirar algo. No sé, espero que no se caiga. Avancé para ver porque de hecho acá está... pero no hay luz, ¿no? No, lo sostiene. No hay luz. No hay luz. Avanza hasta donde puedas. No, pero lo voy a agarrar. Sí, lo voy a agarrar. Si no hay luz... No, pero... ahí está la campanita, mira, ya la vi. Pero la campanita es para otra cosa. La campanita abre diferentes cosas, ¿no? La luz... No, la campanita... te tapa. ¿Te das cuenta? Ok... Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí, aprieta ahí. No, pero esto es para mover el coso para allá, nada más. Ya, pues, pero ahí necesitas llevar la luz, pues, para que... Pero no hay luz. A ver, déjalo ahí. La luz está atrás. Claro. Yo creo que se va a dar la vuelta, ¿eh? Hacia adelante no llegas. Te escucho, tienes ya, que hacerlas atrás, si no me equivoco. Ok, lo retrocedo entonces. Sí. Y de ahí yo tengo que retroceder también todo para que se vuelva a cargar la luz. Pero no puedes. No puedes crear el puente. Ok, es solo para adelante. Pero mira, abajo viendo luz. ¿Puedes de alguna manera...? No, es que esa luz ya la utilicé, ya fue, ya sí. No... Entonces, lo único que se me ocurre es llevar la lámpara ahorita adelante y ver si pasa algo con la lámpara ahí. Tiene que haber una luz más adelante de todas maneras. Ahí. Pero esto se cae, lo tapa. ¿El chivo lo puede coger?
No creo. No, no creo. No. A ver si él no puede. ¿De dónde sacamos la luz? De repente, yo creo que la campana activa la luz. Así que tienes que. Tienes que de alguna manera hacer de que eso no se caiga. ¿Qué campana? La campana que está ahí, hay una campanita. Pero eso solamente lo puede activar el chibolo. Ah, se me acaba de ocurrir algo. A ver. ¿Para que lo tape? Para que lo agarre y no se caiga. ¡Ah! ¡Qué paja! O sea, también juega con las físicas. Sí. Man, ya eso estuvo bien chévere, ¿eh? Soy un genio. ¡Qué paja! ¿Y ahí seguro la luz sube o qué pasa? No, es que va a ir moviéndose la luz. Ahí sube con la canchita. Sí. Ok. Y ahora tienes que retroceder la luz, la coges con la chica. Ok. Man, ya. Me tengo que dejarlo acá. Me gustó esa solución. No, ahí no llega. Sí, sí. Entonces ahora sí. Ahora lo avanzo, ¿no? No, es que necesitas yo la tengo que llevar, ¿no? Sí, pero ya tiene la luz, así que ya puedes retrocederlo para que la chica acá, la chica lo coge. Okay. Y avanzamos. Qué loco que solo con un ida y vuelta nomás hay tantas tantos capas, juegos. ¿Sí? Ok, ahora sí, todo para adelante nomás. Hugo Estrada dice, ¿de qué se trata el juego? De hecho, también lo estamos descubriendo nosotros. Estamos recién en el quinto nivel. Pero básicamente parece que es una chica con un amigo que eran vecinos y la chica se está mudando. Y de la nada aparecen en este mundo donde pueden retroceder el tiempo, ¿no? No hay mucho contexto ahorita. Sí, los niveles están basados como que en recuerdos de cosas que ellos hicieron que ellos juntos. Han vivido, exacto. Y esos elementos de ese recuerdo se meten en el nivel, ¿no? Por ejemplo, en la anterior era como que un día estaban jugando en el patio, ¿no? Sí, y ahorita estamos en la sala. Y ahorita es una sala. Creo que han estado jugando esto de fuerte en la sala. Sí. Poner sábanas, así. ¿Qué me dice por ahí, Déjame subir el chat un poco que ya se nos fue acá. Claro, mira, acá vemos por ejemplo en lo que se basó este nivel, ¿no? Que es un recuerdo de ellos jugando, mira, estaban comiendo cancha y se estaban molestando. Estaban jugando PlayStation. Mira, parece que hay hints también. ¿Ves el cuadro? Hay una foto. Está papá la chica con su papá, no hay mamá. ¿Papá? Puede ser una mamá chata. ¿Qué? No, es la hija, si tiene el polo. No, el polo, no es el mismo polo, bro. El tipo de canchita le reventó los lentes. Ah, listo, se odian y se quieren matar. ¡Eric! De nuevo. Me pico la nariz. Ya, pero ¿qué hizo por ahí? Desde Jorge Tipismán está en Chiclayo. Y está que no ve comiendo un cevichón. Ay, Jorge, no nos hablen de comida, pechico. No sean así. Nosotros comemos a la una. Tenemos solo una condición. O mejor dicho, dos ya. Que no nos hablen de comida y si nos hablen, que nos manden un poco. Claro. Pues de Chiclayo, ¿cómo nos va a mandar? Que ese ceviche de Chiclayo es rico, es fresquito. ¿Qué? Antonio Navarra dice, usan de código Konami. No entendí, pero no creo que acá funcione. Sergio Henry Salazar dice, no, pero parece que uno muere. Yo creo que algo va a pasar así, fácil, tiene una enfermedad. ¿Eric está jugando ahorita, por si acaso? ¿Es cooperativo? No, pero lo estamos haciendo cooperativo. Sí, tío, no es cooperativo a la fuerza. Y ahí, sí, pero sigue avanzando para ver qué hay. Hay que explorar un poquito. Yo no puedo retroceder. ¿Qué dice? Hay una niebla. Sergio dice, cuando cae la luz, cuando cae la canchita, que es lo que ya pasamos. Oh, mira, ¿qué es eso? El diagrama. Quieren hacer un castillo. No, acuérdate que el juego empezó en una casa de árbol. Entonces, esta es la construcción, ¿te das cuenta? O sea, están haciendo el plano de la casa de la... Ah, mira, retrocede y avanza y vas a partir en la madera. Creo, como estoy... ¡Uy! Sí. ¡Brother! ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, qué padre. Ok. I like it. Cristian Yotaco está cantando una canción de iglesia. Costo de Steam, 33 soles, ahorita está a $10, y hay una oferta que viene con el soundtrack, así que... Cristian dice, ¿algún juego barato que recomienden en Steam? Este. Bueno, ¿cuánto está Hollow Knight ahorita? No sé, pero compren Hollow Knight todos, en verdad. Todos los que están ahorita en el streaming, vayan y compren Hollow Knight, no se van a arrepentir. Si alguno lo compra y se arrepiente, le devolvemos su dinero. Bueno, en realidad yo no, Steam se lo puede devolver. O sea, tienen 2 horas para que Steam se lo devuelva. O sea, yo les diría así. Después del primer jefe de Hollow Knight, dices, wow. Sí, wow. Sí, sí. Pasa el primer jefe porque el inicio es un poquito lento, pero después es hermoso. Y el juego dura tranquilamente sus 20 horas, 25 horas. Sí, sí. Entre puzzles, ir, venir. Ay, Dios mío. Debería mejor Hollow Knight. Buen día. Sí. Ya, eso resetea la luz. Claro. Pero eso te la quita, ¿no es cierto? Voy a escribirle, Jorge. Este juego se llama The Garden
El chico no puede. El chico tiene como que un temor a la Está en el título. Para los que preguntan cómo se llama este juego que estamos jugando, en el título del stream, tanto en Facebook como en YouTube, dice cómo se llama el juego. ¿Ya? Y el juego que les estoy recomendando ahorita es Hollow Knight. Oye, Juan Pablo, no sé cómo se escribe en Knight. Siempre digo. K-N-I-H. K-N-I-G-H-T. G-H-T. Sí, juegazo, ¿verdad? ¿Qué es este? El rey vacío. Ya, mira, la luz quítale al nivel, ¿no es cierto? Si ahorita no coges la luz. Sí, eso puede ser. Vas a ver. Porque... Sí, me di cuenta, porque la niebla desaparece por la luz. Sí. Ahí está, ¿no? ¿Y puedes caminar por la niebla? Sí. Ah, sí puedes, ok. Ya, ya, ya. Ya, pero necesito luz. Ah, no, acá está la luz. Ahí está la luz. Ah, no se vale, el gobierno se pasa muy rápido los niveles. te toca el primer nivel de los nuevos mundos. Oye, ¿verdad? No, lo puse el toque. Está en la casa del pajarito al final, ¿ves? El pajarito. Creo que acá el coso era aprender a que se puede que puedes cortar. No, no, que puede cortar. ¿Qué niebla? Yo no vi lo de la niebla. LOL. ¿Qué pasa por ver tu Facebook? No estoy viendo mi Facebook. Estaba buscando ahorita ofertas de Steam. Ha pedido. Estoy voy a entrar a Steam para. Casita del árbol. Jorge Flores nos dice apuntado. Gracias. Ya, Jorge, mira, si te gusta Hollow Knight, ya. Tienes que regresar y honornos a alumnos. ¿Qué? Las recomendaciones. Tienes que regresar y de luego bajarte Dead Cells, que es otro juegazo. Oh, ya. Pues son recomendaciones, weón. Estoy haciendo que invierta mejor su dinero. Ahí está. Para un mejor futuro. Exacto. Ok. Sí, Hollow Knight es un juego antiguo ya. Salió el año pasado. Sí, pero acaba de salir la edición, acuérdate, para PlayStation 4 completa. Hasta que Juan Pablo, no sabes lo que es esa última parte, el último todavía, DLC. Pásalo, por el amor de Dios. Pero el tráiler se ve alucinante, ¿verdad? Oye, qué raro, mira, acá la vaina ya tiene luz y no se la da. No, es que tienen que dársela de repente los niñitos. Ya, ok. Entonces, ¿esto qué hizo? Esto prende la luz, ¿ya? Ahí está pintando, ¿ah? Hoy voy a bloquear a este patrón. Sergio Ruiz, te voy a bloquear. Gracias por estar aquí. Es la tercera vez que lo veo en la semana que. Sí, sí, por eso. Adiós, Sergio. Ah, mira, solo puedes bloquear en este stream, prohibir acceso a la página. Prohibir acceso a la página, listo. Un saludo desde Sergio y nos vemos en el infierno. Sí, gracias. ya. Ah, su madre, ya mucha vaina. No sé qué pasó. Ya está, ¿Y hasta qué? Y retrocedes. Ah, y ahí le da la luz. Claro, okay, Luis Acuña, un saludo en YouTube. Nos dice: esta vaina parece una mezcla de Monument Valley y Journey. Tal tienes cual. Que mirar cuál es la pintura, mira. Ok. Ya, es el azul. Se intercambian, ¿no? Es el azul. No, es la. Es el azul. El azul de la derecha. Ok. Ya. Azul. Los puzzles. Los puzzles. Viene una bomba. Es ese que está ahorita puesto, ¿no? Sí, el azul de la derecha. Porque hay dos azules todavía. A la brother, es demasiado. Está al fondo. Ya vi cómo este juego se va a complicar así bien divertido. Está bien chévere, sí, me encanta. Ya está. Retrocede. Acuérdate que cuando depositamos la luz al final, el control vibra como no hay mañana. Ay, sí. ¿Por qué no desconectamos ese control mejor? Uy, había. En el chat había otro Sergio, que era Sergio Henry, dice, espero que no sea yo. No, bro. Tú eres chévere. El otro es un... Ya. Ok, no dice un nada. Un mal amigo. Pues, sí, sí. Una mala persona. Seguimos trepando y vamos viendo cómo construyeron la casita del árbol. ¿Qué dice? ¿Qué es ese post-it, de la izquierda? ¿Ves qué es? Parece como un caballero dibujado. Un caballito. Un caballero. Ya, y ahora que tengo la luz... Saca la ya luz. Estamos, ¿no? Ya está. No, tienes que ponerla adelante, creo. Y regresar. ¿Dónde está mi amigo? Oh, ahí está. Ven acá. Hasta ahora no sé el nombre del chibolo. Siento que algo raro va a pasar ahí. ¿Con el nombre? No sé. Ya espero lo peor. En esta vaina. Ya, espérate. Continúa. Pero necesitas la luz de nuevo. Sí, continúa. No, continúa. Baja. Ese de ahí, el primero ahorita está en la luz. Ah, no puedo bajar más. Ya, pero igual no puedo dárselo. A ver si sigue subiendo. Para dar cuenta que el chico todo lo dijo. Oye, ya no sé a dónde ver, brother. Sí, es demasiado. Hay cuatro ahí, ¿no? ¿Dónde está mi personaje? ¿Quién está moviéndose? Ya, ok. Ahora sí, no hay luz. Oh, qué paja. Todo es una experiencia. Ahí está, mira. Sí, se la regresó arriba. Ya, arriba está. Yeah. Y ese es el amarillo. Entonces tienes que dárselo a él. ¿A cuál? Están todos, brother. ¿A cuál? Pelado, tú seguiste. ¿Cuál era? Yo estuve siguiendo. Creo que es... No, el otro. El otro, ese. ¿Este de acá? ¿El azul? Sí. ¿El azul puro? Sí. Si más no me acuerdo, no me vayan a gritar ni nada. Pero espérate, hay que ver pues, más o menos, ¿ya? Tenemos naranja, morado. Están todos, acá, o sea, están todos. Solo tienes que ver cuál es el que regresa la luz. Traqueen. Ok, ya. Ese era morado y se volvió naranja. ¡Hala! Se cambian de color en el medio encima, ¿no? Ya. Ahorita tenemos que ubicar primero. Regresa, nada. Solo ubica, olvídate de seguirlos ahorita. Solo ubica el que va la luz.
Ya, ahí está. Ya, mira, se pinta azul. Se pinta azul. Claro, sí, se pintó azul. Y ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, está, ahorita está dormido. ¿Sigue azul o dónde está? Es ese que está afuera, ¿no? Ah, no, ese no es. Sí, ese que está dormido. ¿Dónde? Arriba, atrás del árbol. ¿No? No, es este de acá abajo, a la derecha, mira. Ese no es, ese está con la cosa. ¡Está azul! Espérate, otra vez, ya, otra vez. Sí, ese no es. Ya, acá está. Ya, se queda ahí. Ya, okay. Eric, gira la cabeza. Se queda ahí, a ver, pero no lo vemos. Espérate, pero tenemos que descartar, pues. ¿Cuál es el que queda? Aguanta, retrasé un poco. Bajó. Está abajo. Está abajo. ¡Oye, qué! Y ahora... Pero, ¿de dónde se fue? Ya, está abajo. Sí. De ahí se va para arriba a la derecha, creo. Preparándose para saltar para allá. No, tenemos que ver las manchas que dejas. ¿Mañas? Ahorita está dejando una mancha azul. Ya. Entonces, va a dejar otra mancha azul en otro lugar, si no me equivoco. No, ahí está el rosado. Creo que... Ahí está, sigue ahí. Sí, ahí. Ya, ok, está arriba. No, pasó. Sí. Ahora es rosado. Ahora es morado. Ya. Subió. Sigue ahí. Atrás de la escalera. Ya lo vimos. Se esconde ahí, ¿no? ¿Qué pasa, el desgraciado? Es el último. Sí. Bueno, el penúltimo. Dame la lamparita y... Ahí está. Ahí está. Ay, eso estuvo chévere, ¿verdad? Eso estuvo muy chévere. Bueno, ojalá que no nos hayamos equivocado. Sí, no, pero ya el siguiente nivel que te va a tocar pelado creo que va a ser... Antonio se agarra... Antonio Novara dice, hay zombies ni monstruos. No hay ni zombies ni monstruos. Bueno, podría salir uno en el medio, ¿no? Ahorita lo que puso Gerardo Rojas. Duración del juego, no sabemos, bro. Recién estamos jugando. Demora lo que te demores en descubrir los puzzles. Estamos ya. Ah, mira, ahora lo sigue. Entonces, para que no se repita, ¿no? Como que qué chévere ese pequeño cambio. Cambia la perspectiva. Sí. Para que lo vaya mejor. Pero me pregunto qué son esas cosas. Son cosas bien raras. ¿Qué clase de Tarzán es este? Pregunta Brandon Jr. ¿Tarzán? ¿Qué es random? ¿Por qué hay arbolitos? Dice, en la publicación de Facebook no está el nombre del juego. En el título de la publicación. Uh-huh. Gardens in Between, se llama. Sí, lo que pasa es que no siempre. ¿Qué pasó? ¿No hicieron un nuevo Chucky? El reboot de Chucky pusieron la primera imagen. Oh, ¿cómo se llama? ¿Chucky R? Mira, vamos a ver cuál es. ¡Qué horrible! ¡Ay, nuevo Chucky! Muestra el nuevo. Está muy feo. Aunque eso es bueno, ¿no? Chucky feo. Sí, está bien, o sea, imagínate que esa cosa se. Chucky. Nuevo Chucky, confirmado. Nuevo Chucky, confirmado. Exclusivo, oye, brother, da exclusivo, pero estamos vivos. Nos lo mandó nuestro pata Chucky. Ya, pelado, te toca. Tengo miedo. ¿Cómo mueres? Tengo miedo. Regrésame los chats. Mira, la casa ya estaba casi construida. Algunos han estado, han tenido o han subido en una casita de... ¿Del árbol? Pucha, no. Creo que era el sueño... Es que acá las películas... ¿no? Claro, es que es el sueño americano y acá como se veían muchas películas de ese tipo. Sí. Sube y baja. Prefiero tener una casa con jardín y con un árbol grandote. Sí. Más, brother, acá las casas no tienen jardín. Bueno, sí, hay casa con jardín. Sí hay, pero no tienen árboles. Normalmente ves en las casas de Estados Unidos que siempre hay un árbol. Por alguna razón solo hay un árbol en la casa. Sí. Sí, ¿verdad, no? Solo hay un árbol siempre, ¿no? En las casas gringas. Jorge de Tipismana dice, ya déjenlo morir, el pobre Chucky. ¿Ya cuántas veces ha muerto Chucky? Uy, verdad, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Antonio Novara, Robots el sueño. ¿Robots el sueño? Sí. ¿Qué? Jorge Flores, cuando le dice, tiene pinta de estar bien el juego, prefiero jugarlo solo y con audífonos. De hecho sí, o sea, este tipo de juegos es más para jugarlo relajados en tu casa, tranquilo. Estar bien triste. ¿Qué? Estar bien triste. ¿Por qué está bien triste, brother? Así dice. Cero triste. ¿Sí? Tiene pinta de estar bien triste. Tiene pinta que va a pasar algo, sí. Sí, de esta manera, sí. Pero solo se está mudando, bro. ¿Qué puede pasar? El carro en el que se está mudando se choca y muere, bro. Algo así. Para esto, el juego empezó con ellos sentados bajo la lluvia en su cancita de árbol. Y los dos estaban tristes. Pero no sabemos más. Se están despidiendo. Esa es una noticia también horrible, ¿eh? ¿Qué cosa? Están tristes sentados. Lluvia, sí. No sé, es todo el escenario, toda la atmósfera. Sí. Luis Acuña dice: esta vaina parece una mezcla de Monument Valley y Journey. A mí me da risa cuando, os veo curioso cuando la gente siempre asume, siempre ve un juego indie y dice, esto se parece a Journey, ¿no? O porque no hace nada. Pero sí lo veo bien Monument Valley. Monument Valley, de hecho que sí, por el tema de la perspectiva, de hecho. Sí, no, este FPS me parece Doom. Sí. ¿Doom? ¿Qué más? Algo me dice que ya son adolescentes y están recordando el pasado con un buen troncho. Oye, también puede ser.
Podría ser, de repente lo que vimos al inicio realmente no era el inicio, ¿no? De repente ya están casados. ¿Qué es esa nube? ¿Qué es la niebla? Lo desaparece con la luz. Entonces, si la chica lo lleva... Okay. Bueno, hasta adelante me voy, pues, ¿no? Primero. Sí, sí, hasta adelante, a ver qué pasa. Sí, porque hasta ahora no sé para qué sirve ese otro. Sergio Henry dice, creo que muere el chico. No, bueno, hay que ver qué pasa más adelante. Ah, aguanta, pero, ok, si avanzo, ok, lo desaparece, pero ¿y el chico cómo lo activa? No puedes. Si subes hasta arriba no hay nada. Sí, arriba hay un puente de nube, pero se va a desaparecer. Es que tengo que activar ese coso. Se va a desaparecer el puente de nube. No, pero el chico va a pasar, pues. No, el pero chico... se desaparece con la luz. Ok, entonces tengo que dejar la luz. Tienes que dejar tengo la luz, que dejar la luz para que el chico avance. Ah, no puedo pasar por la niebla. Eso tiene que estar abajo, mira, creo. Sí. Tengo que dejar eso a otra altura, nada más. Puede ser. Para que la luz suba ahí. Sí. ¿Qué dice? O la pregunta es hasta dónde. Jesús P. Paniwa dice, ¿este juego en qué plataforma se encuentra? Ahorita está en todas las plataformas. El juego salió recién ayer. Aparentemente está a 33 soles. ¿Ahí puede dejar la luz? Sí. Sí, debería. La chica se atrasó. Se distrajo un rato. Tienes que bajarlo creo un poquito más o algo. Sí, está como se distrajo. Sí, pero sí, no, la miró, pero no, acaba de hacerlo y no. ¿Hasta el fondo? Sí. Ahí. No, pero se va a distraer igual. La misma cantidad de tiempo. O fácil, la luz, el cuadrado rojo, el azul tiene que estar a la altura para que se pero lo acabo de poner a la altura. No. A ver. Ahí, ¿no pasó nada ahí? No, ahí lo puse eso un rato. No, más arriba, más arriba. ¿Más arriba? Sí, ahí. No, es muy arriba ya creo, ¿verdad? Pasarlo, igual lo mira. Pasarlo. A ver, lleva al otro piso, pues. Ah, la chica se pone corriendo. Ah, mira, esa vaina de ahí. Si subes un poco más, ¿no puedes pasar a ese lugar? O sea, lo va a dejar la luz ahí. Ya, o sea, pues, entonces eso va a subir un piso más, ¿no? Acá la perspectiva... O sea, ¿puedo poner acá? Sí, ahí más o menos. Y de ahí llevar la luz arriba. Claro. Ah, no se puede. Mira, hay una barricada ahí, no se puede pero entrar. Pero intenta, pues. Por algo está jugando con esas dos, por esas dos perspectivas. Mira, está demasiado lejos. Ya, entonces puede ser que la chica vaya y se distraiga con eso, pues. No se distrae con eso. Ok, gente, ideas. Puzzles. Fácil, bájalo más. Déjalo en el medio, los dos en el medio. A ver, Bill Stuart dice, todo lo que puede causar un Happy Brown. Sí. Sergio Henry dice, a todo esto, ¿quién se muda? La chica se está mudando. Creo que tengo que regresar con la luz hasta abajo, ¿no? Mario P dice, el Hollow Knight te puedes pasar hasta el 200%, sí. No hay 200, de hecho, ahí creo que el máximo ahorita es 120. Jorge Flores dice, si el final es triste, quedaría chévere. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un final feliz y también quedar chévere? Ayer estaba viendo Off Topic Total ya, pero Gianmarco hizo un en vivo ayer en su canal de YouTube. La gente pensaba que iba a cantar una canción, brother. Tocó 2 horas y media un mini concierto por YouTube. Sí, bro, vaso. Pero nada, justo estaba que hablaba, pues como ya Marco siempre habla de esos conciertos. Y justo decía, ¿por qué a la gente le gustan las canciones tristes? Dice, yo tengo tantas canciones alegres y siempre me piden las canciones tristes. Sí, yo creo que las canciones tristes... Y ahora lo mira arriba, ¿en serio? Un recuerdo distinto. No, es que obviamente te está dando el hit. Ya, tienes sé, que hacer ya. Algo con tiene eso. Que estar ahí en la maderita, entonces. Ya, si no es en la maderita, ya no sé qué hacer, brother. En la maderita... Ah, sí. Claro, en ya, la maderita puede ser. Ya, sí. Acá. Está muy lejos. Bueno. Intenta. Siento que eso tiene que cortarse o romperse de alguna manera. Por eso está agarrado de un ladrillo. Es algo así, o que... Pero yo creo... O la chica tiene que poner la luz, una cosa así. ¿Qué dice Luis Acuña dice, recordar esos tiempos cuando se alquilaba Nintendo, estar micio, ver otro chivolo jugar... Ay, te quedas así parado mirando cómo jugar... Para ver... ¿Qué? ¿Cómo qué? Ver otro chivolo jugar, ver que para muriendo y decirle, habla, te lo paso. Ah, eso clásico. Yo he hecho eso también. Y además, creo que Carroñero. Una vez me lo dieron y también perdí y no pude pasarlo. Gerardo Rojas dice, 1 de 2, juego hermoso, nunca le di importancia a los juegos indie y solo jugaba cuando las páginas... Que la hackeaban, la subían. Hasta que intentó jugar un juego, más tarde 4 meses en hacer algo parecido. ¿Qué? Bueno, me tardé 4 meses en hacer algo parecido. No entiendo muy bien, pero... A una plataforma y ahora veo que un juego indie... Ah, sí, de hecho, esa...
Los indies pasaron muy menospreciados al principio. Exos lo empujó muy bien con este Super Meat Boy y... Great. ¿En serio podías dejar la luz ya, pero el mundo es arriba? No, pero ya vimos ya. ¿Mando la luz qué? ¿Mando a dónde arriba? Arriba, al segundo nivel. Ahí no lo... Ahí, ahí, ah, ahí apagó la sombrita. Así era, ya sí. No me dio cuenta. Está bien. Pero está ahí, a la chica mirando ahí. No importa. Algo va a hacer con eso más adelante, vas a ver. Ya, sí. Pues ya puedo activar esto, pero... Sí. Por fin. Kisoka dice, algo tarde pero presente, chicos, ¿cómo están? Saludos al pelado JPR y Kisoka, como siempre, gracias por estar aquí siguiendo el streaming. Hola, amiguito. No importa, mejor tarde que nunca, ¿cómo es? Mejor tarde que nunca. Eso. Más vale tarde que nunca. Entonces lo dejo acá para que se coma la luz. Dice, pelado, ponle la plataforma a la altura del puente. Justo Bill Stewart Navarro nos ayudó. Y justo lo hice, ¿eh? Lo hice antes del arte, brother. No, gracias a Navarro. Él lo logró, él, ¿no? Lo logró. Él me lo mandó telepáticamente. En corazones. Ya, ¿y ahora? Toca volver a agarrar la luz. ¿Qué liberó la campanita? Se puso el punto negro, ¿eh? Ok, pero tienes que subirlo porque te lo va a quitar. Exacto, sí, sí. Por eso. Pero tengo que dejarlo en el puente para que no me, para que él pueda avanzar arriba. Ah, y le quita la luz. No, exacto. Más abajo. Sí, sí, acá tengo que dejarlo, acá. Uno pensaría que eso siempre es negativo, ¿no? Que te quite la luz, que siempre sea malo, pero no. No me quites ahí, ¿eh? No. Más arriba tienes que quitarlo. ¿Qué me dice? Hans Martín Villacota, Smash eres tú, no es Smash. Jorge Flores con Dori, los indies son hermosos. Más Ori, Tsumare, Yore. No, está bien. Sí, Ori, en verdad, es, no sé cómo hacen los juegos para apegarte a esos personajes. Que son Ori, bien raros. Celeste. Sí. Oye, Celeste me enganchó bastante. Celeste, para mí, juego del año. Bueno, candidato a juego del año. No, yo no le daría tanto. Ay, muchos la han boceado, o sea, que debería estar como candidato a juego del año, ¿eh? Alucina. Yo creo que sería interesante, ¿eh? Que esté ahí compitiendo. Ah, ya, ok, tengo que subirlo para que me baje la luz de nuevo. Ya. Listo, lo pasé. Ya está, listo, soy un genio. Ah, ok, ya. Pucha, pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Brother! ¡Me baiteó! ¡Yo dije, yo lo hice! ¡Se fue! Entonces la bajo a ella, pero... ¡Ah! Chao. Hablado, flaca. Hoy es la primera vez que lo hago. Sí, que la mueves. Maña, qué paja. Ahí está. Qué bueno ese mini twist. Luis Acuña, candidato a juego del año, Pepsi Man. Creo que se han divertido con ayer que dijiste. Oye, que era un juego. Pero no es un juego, Pepsi Man. Dejen de decir que Pepsi Man es un juego, no es un juego. Es que sí es un juego. Sí es un juego, o sea. Bueno, no es un juego, es un que se vendía. O sea, es un videojuego, pero no era un juego comercial. Claro. Oye, eso está muy fuerte, ¿no? Bueno, está haciendo el bait. Ay, empezó a temblar. Está, ¿qué me dicen? Hans Martín. ¿Andy B, eres tú? Porque toda la vida te dicen Andy B. No, no es Andy B. ¿Quién es Andy B? Andy D, ¿quién Didi? Didi. El rey Didi. Bueno, igual, muchas gracias a toda la gente que está aquí todavía en Estamos Vivos todos los viernes. Uy, bro, qué rápido se ha pasado una hora. ¿Ya pasó? Son 2:03 ya. What? Dios mío. Pues mira, estaba jugando Halo. Ah, eso es. O sea, estaban armando la casa del árbol ahí, y estaban subiendo las cosas con una polea y todo. Esos chivos son demasiado inteligentes para usar así poleas y soas para construir su casa. ¿O creo que es la última? Sí, ya. Sí, el último nivel. Yo creo que, claro, la última sección, ¿no? Sí, esta es la última. Vamos a jugar un nivel más, gente. Ya terminamos el streaming. Voy a empezar a mandar saluditos rapiditos a todos los que están por ahí. Bueno, Kisoka, lo que vas a hablar. Luis Acuña, Gerardo Rojas, que también está por ahí. Gracias siempre por estar. Hugo Estrada, ¿de qué trata el juego? Bueno, creo que ya lo contamos y ya lo están viendo, ¿no? Son puzzles y estamos descubriendo también la historia de... Yo no hice nada. La historia de estos chicos. Sí, parece que uno se está mudando y algo, es una especie de despedida de recuerdos. Saludos por ahí a Brandon Jr. Jeffrey Perca Limache. Tiene tres nombres. Sí, es el que mencioné hace un rato. A su madre. Salud, brother. Dice. Salud, brother. Salud, brother. No tenemos ni una chela por acá. Oh, hay una chela ahí en el frigobar, ¿eh? Uy. Que ya debe estar más fea, pues no sé cuánto tiempo tiene la chela ahí. La chela no vence. Oye, mira, espérate. Mira, una PC. Una Mac. Vas a escribir algo. Abaco. Aperta los botones. Uy, brother. Uy, ¿qué hacer? 2, 7. Ya, 2, 7, 6, 4. 2, 7, 6, 4. Acuérdense, ¿eh? Sí, siento que es importante. ¿Para qué va a servir? No tengo idea. Ahí está el mouse. Ok, Cristian Yataco todavía sigue por ahí. Saludo, ¿quién más por ahí? A Jorge Flores con Dori, Hans Marín Villacorta, Bill Stewart Navarro, Eder Cruzala, ¿quién más está por ahí? Bueno, Sergio, Jesús Paniagua, Jesús P. Paniagua y... Y bueno, Jorge Tipismán.
Kisoka dice, más respeto para el mapache más querido del mundo. Más querido del internet. Oye, Eric, creo que tenemos que empezar a apuntar cosas. 644676. ¿En serio? Ahorita están en un museo, parece que están en un museo de antiguo. De la evolución de las peces. No, es como que son códigos y radares, ¿no? Ok, acá nos separamos. Esa es la primera consola de la historia. Bueno, la primera cosa que... Ah, mira, está una sonda para que se rompa el vidrio. Ok. Ya, no voy a poder pasar ahí porque está la niebla y necesito una luz. Carlos Pérez nos mandó ahí tres vasitos. ¿Qué son esos vasitos? De pisco y el otro es de chela. No, el último es de chela. Whisky chela, claro. Whisky chela. Cacho, oye, me acabo de acordar que tengo una etiqueta. ¿Qué pasó? Whisky cacho. No, solo le quitaste whisky. ¿Qué rayo? Dije un whiskacho, brother. Yeah. Acuérdense, 644676. Ya me olvidé todo, brother. 644676. 644676. Marca este número. 6. Y te vas a hacer súper inteligente. 644676. Y chévere. ¿Cómo hoy sigue? 644. ¿What? Ahora está cambiando números. Es que lo estás así. Ah, es que has reseteado la PC y ahora estás poniendo no, los. Regresa, pues. Ok. ¿What? J salió. 64476 era, ¿no? 6. Que yo era. No, ya no puede. Pues. Sí, sí, pero. Creo que cuando avanzas. Ah, ya, en ya la vi, punto... ya la vi. Entonces es. Iba a pisar 6. 6, 7, 7. Puta madre. ¡Hala! Oye, esto está. Ya. 6, 7. Era 4 después. ¿Estás seguro que era 4 o era 7? Sí, era había un 4 ahí, bro. Sí, era 6744766. Gente, apunte, por favor. Ahí está, Carlos Pérez. 644676. Te amo, bro. Pero, bro, nunca pisa 4. Ah, no, sí pisa 4. ¿En qué momento pisa 4? Al último. ¿What? Ya. Ya, 6. ¿Está bien, 6? Sí. 6, 4. 4. Otra vez 4. 4. 4. 6. 6, 7, 6. 6, 7. Sí, wow. Yeah. Ay, qué paja. Eso estuvo asombroso, ¿eh? Uy, ¿qué es eso? Se abrió la PC, se abrió la PC. Ahora tienes que seguir moviendo, pero algo va a pasar. Ah, se activó la cajita, parece. Ya. Uy, brother. Carlos Pérez, ay, eres Carlos, un sol. Eres un sol por apuntar el número. Un sol de Perú. Ya está. Oye, amiguitos, no se olviden que si quieren pueden donarnos cositas, estrellitas en Facebook y en YouTube. Los queremos mucho. Si quieren. No me acuerdo quién dijo un día que justo cortamos el streaming y nos iba a donar y estaba pero esperando hasta el final del streaming para donar. Te estorbó el palomeque. Y dijo, ya chicos, otro día les dona. Hasta ahora estoy esperando. Ya, algo tengo que hacer con esto también. Hacer eso, es que ahora que ya se prendió la PC, debe imprimir algo. Imprimir algo. Claro. Ok, pero ¿cómo activo no, eso? No, tienes que ir a imprimir entonces. Hay 10 funciones, mira. Sí, pero como... No, creo que no puedo activar... ¡Ah! ¡Funk! Ya, ¿cuál es la impresora? ¿Cuál es luz? No, impresora. Porque mira, ahí están los simbolitos, pero en píxeles. ¿Cómo das clic? Pero tienes que dar clic, porque me diste el mouse más adelante. Es en orden, no. O sea, yo elijo acá. Básicamente, izquierda y derecha. Ya, entonces, ¿esto qué es? Una caja y una pita, ¿no? Sí, esa es la impresora, creo. No, pero es que voy a pisarlo otra vez. A ver, ahí está. Ya. ¡Vámonos! Ok. Uy, Jorge Flores nos espera, nos pregunta qué esperan de Halo Infinite. Ay, pero jala pues. Nada, ah, ¿no? Ahí nomás. Ahí nomás. Ah, perdón, tiene que dejar la impresora. No, es que nos falta ver, no hemos visto nada. O sea, no podemos opinar si no hemos visto nada. Que sí, pues. Ahí está. Uy, bro, ¿te está explicando? Uy, ya vi, el papá inventó una máquina del tiempo y se murió y se fue al pasado, ¿no? Para que lo liberen. Ya, pero ahora dejó ahí una cosa. ¡Ah! Eric, eres 2 soles. Ya, y ahora activemos... ¿Por qué Kisoka dice pelado cepillín? Cepillín. ¡Oh, los microchips! ¡Ah, su día! Mira qué fácil, ya se acabó ya. Listo. Yo siento que hay otras cosas, hay unos easter eggs ahí, mezclando... No, si hace rato pasó también, dijimos, ya lo pasamos. Pero está, mira, ya está ahí. Explota, ¿no? Ya lo pasó ya, mira. No va a pasar nada ahí. A menos que reaccione a la música, lo cual no creo. Chivolo se va por su lado. ¿Ves? Eso. No, sí, ya está, ya lo pasamos. Siguiente nivel. Mételo, sí, mételo. Y. ¡Pum! Listo.
Al espacio otra vez. Al espacio sideral. ¿Cómo es el Star Trek? El espacio. La última frontera. Me hicieron dibujitos. Para esto era un nuevo de la serie Star Trek de Netflix. ¿La original? ¿La has visto? No, la he visto, pero sí he escuchado que es buena. Ah, sí, sí. ¿La original? No, la última, la que hicieron. La que ha salido. A mí no me afanó mucho Star Trek porque es mucho espacio político. Sí. Lo cual a mí no me afanó mucho. ¿En serio? ¿Y prefieres el espacio de Star Wars, el alucinante? Sí, claro, pura pelea. No, brother, qué feo. Mira, yo soy fan de Star Trek. Star Wars es. Bueno, no, gusto personal. Y nunca me pegó. Star Wars. ¿Qué hace esto? Siempre. Uy, amo el Androgynous Rex. Pues no dijimos que era el último nivel, el anterior. Pero era muy corto. Todo el nivel es esto. O sea, toda la sección. Sí. Ya, espérate. Esto no me deja. No, te va a prohibir el paso, creo, por algunos momentos. Pero mira, abajo hay una lámpara. Está atrapada. Pero retrocede hasta que se. Ahí estoy. No se puede más. Hasta que se arme. ¿No sí, se puede? Esto es lo máximo. Ah, mira, acá la lámpara está petrificada con. Como en Jurassic Park. ¿Cómo se llamaba esa cosa? Ámbar, ¿no? Sí. Me encanta, como en Jurassic Park. Entonces, tiene que haber un punto medio, ahí lo rompe. Pero ahí no. Para no todos los que preguntan el nombre del juego en YouTube y en Facebook, el título del video es el nombre del juego. Dice, jugamos... The Garden in Between. Pling, pling, campanita, prendí la luz y ahora el bichito se va a llevar el otro bichito y todos los bichitos. Mira, Carlos Pérez dice, Star Trek Discovery es bueno. Chévere, tengo pendiente de verlo, perdón. Me gustaba su intro. Como las mil cosas que tenemos. Está, ahora el robot tiene que saltar ahí. O sea, lo dejo ahí y retrocedo para que el robot se lo lleve. Eso del ámbar de Jurassic Park es más falso que la... ¿Por qué? O sea, una mosca no solamente va a picar a un dinosaurio, a miles de dinosaurios picadas. Claro, o sea, sí. ¿Cuál es la lógica de lo del ámbar? O sea, supuestamente... Encontraron a un... Sí, ¿no? Claro, encontraban un mosquito en el ámbar. Sacrificaban el mosquito, sacaban la sangre y de esa sangre sacaban el ADN y saquean el dinosaurio. Pero ni fregando un mosquito solamente picaba a un solo dinosaurio, pero habrá picado miles de animales y de bestias. Es imposible que solo tenga un rastro de un dinosaurio. Ajá. Ya, seguimos y aquí me chupa esto. Okay. Oye, ya está. Nuestra gente ya no hay que decirle más gamer, hay que decirle chichos. Chichos. Me encanta la gente que le dan los chichos. Feliz cumpleaños, Chicho. Feliz Chicho, cumpleaños. Pues eso. Me acuerdo. Y aquí no, hay puente. Ya está. Listo. Oye, pero acá hay un robotito que está medio momito. Que se ve. Pero yo no tengo luces. Pero mira, tengo que llegar ahí. Con luz tienes que llegar para que pueda activar el tiempo. Luz, fuego. Porque pasa como el dinosaurio está como que agarrado en el esto. ¿Te das cuenta de las cosas que hay detrás? Una columna... griega y no sé qué más. Y entonces necesito de una manera con... mira, acá abajo hay dos caminos por un mismo lado. Ya, dáselo, muñeco. Aquí se lo doy. No. No puedo. Adelante y de ahí él se va a ir. Pasa. Voy con luz, pero se lo va a quitar. No se lo va a quitar. A ver, no se lo quita. Esto, subir. Pues ahí no lo puedes agarrar, tienes que retroceder más. Cuando tú subes, él se va. Pero ¿dónde se va? Hace lo mismo, ¿no? Y de vuelta, No sube de ahí. Sí, tienes que retroceder. Pues, antes creo que sí llegas a volvértelo a cruzar. A ver, puedes activar. Ahí está. Ajá, ¿qué fue eso? Uy, ¿y esa hay una lámpara? Ok, no puedo. ¿Qué pasa si lo dejo acá? ¿El pata abajo? No, pero ese no retrocedía. Hace rato retrocedía, Juan Pablo. Ah, más atrás. Claro, más atrás. Tienes que ir, más atrás. Olvídate de eso, déjalo ahí nomás. Retrocede. Pero igual no me sirve porque acá hay uno de estos, así que no. Acá. Ah, sí. Desde aquí empiezo. O sea, este es como. ¿Te das cuenta que como que marca especie de checkpoints, ¿no? Cada vez que pasas ciertas partes. Yo creo que es aquí y tengo que bloquearlo con algo. No, cuando se lo diste, ¿dónde se lo diste? Abajo. Ah, pero mira dónde salta y bloquea ahí cuando... Sí, pero... No, primero mira dónde salta el cuadrado. No, salta ahí, salta aquí, abajo. Mira, aquí ya lo bloqueé, creo. ¿Sí? No, ok. Ya, ahí esa parte tienes que buscar una Sí, pero algo que... creo que no llega. A ver.
¿No ves? No, no llega, no llega. Ahí nomás. Sube entonces. Más abajo, la frula. Entonces, bueno, de hecho no hemos ido hasta el fondo con el pata encima. De repente sube de nuevo. O de repente se lo pasa el de la derecha. De repente algo. No, 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 ahí se queda. Tienes que apagar ese negro en todo caso. No puedo. Con la lámpara esa que haces, la de arriba. Hay dos lamparitas, sí. Sí, hay dos lamparitas que no me sirven para nada ahorita. Subiendo todo. Pasa por esto como el tope, mira. Ya, mira, ahí se cambia. ¿Qué se cambia? El coso de abajo, mira, ya no está negro. Ah, es que estoy tocando las campanas. Claro, estás tocando las campanas. Ni cuenta me dio. Sí. ¿Ves? Ya decía yo, ¿por qué están esos ahí? Era medio obvio, ahora lo tenía que hacer. Ya, pero ¿y de qué me sirve eso? ¿Para cogerlo? Quiso que dice que en YouTube salen noticias de videojuegos de la semana. Gracias, YouTube. ¿Qué pasó? YouTube es cosas locas. Saludos, sí, a YouTube. Un saludo como siempre. Un fuerte abrazo a YouTube. El tío YouTube. Ya, entonces tengo que activar esto y se cambia la perspectiva y esto lo bajo y me voy para acá. El famoso ID y vuelta. Y listo, y ahora puedo activar ese de ahí. Y mi amigo sin nombre. Ya te hubieran dicho el nombre, por algo no te dicen el nombre. Exactamente. Sí. ¿Lo podemos construir totalmente? Ahora sí, ahora sí. En Facebook había el título del juego, Juan Pablo. Oh, qué chévere, no había. El juego salió ayer y cuando es indie. Ah, peor todavía. Demora en Facebook bastante. Sí está. En YouTube, perdón. Ah, en YouTube. En Facebook no estaba. Mira, nunca usó esa luz, creo. Sí, hay una luz extra. Okay. Eso quiere decir que hay posibilidades infinitas. No, ahí hay segundas cosas, creo. Y, sí, debe haber como objetivos secundarios. En... No, pero creo que esa es la luz que llegó hasta abajo. Ah, puede ser también, sí. Bueno, creo que en estos son varios mundos, así que creo que. Sufi con esto, la gente está diciendo algo ya para despedirnos. No, ya, sea ya les avisé también de que ya nos vamos a cerrar. No, ok. Nada, señores, muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos, cerramos la semana. Hay muchas cosas todavía de Tokyo Game Show. No se olviden de estar atentos a másgamer.com, que siempre estamos posteando las noticias y cosas chéveres por ahí. La otra semana, de hecho, vamos a regresar a un ritmo un poquito más acelerado y publicar más cositas, tanto en YouTube como en Facebook. Y nada más, no se olviden que de lunes a viernes estamos aquí a la 1 de la tarde en Facebook y en YouTube de Más Gamers, haciendo un streaming diferente cada día. Espero que les haya gustado el streaming del día de hoy. Y no, nada más, creo. Ahora sí, es la hora de despedirnos. Cuídense, chichos. Los queremos. Chao, gente. Adiós. Chaito. Coman sus vegetales. Abrachito. Bye, bye. Chao, chao. Hoy como el sufrimiento de todos los días. ¿Cómo cortamos esto? ¡Ja! Oye, ¿quieres ser cuánto?